Hola, fútbol fanáticos, estamos acá para los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. This is his only commentary of the match. Under click the link for view goals. Abajo tenés el link para ver los goles del partido. Partidazo. Nadie se esperaba lo que pasó. Insólito, increíble lo que acaba de pasar en el Bernabéu. De milagro, el equipo del Real Madrid, de todas las estrellas, el que lo vengo elogiando yo, pero sin parar todo el tiempo, gracias a Casillas, de que a los últimos minutos le tapó dos pelotas de gol, con los pantalones en la mano, el Real de Madrid pasó de fase, perdió 4-3, había ganado 2-0 de ida, pero perdió 4-3 en forma increíble. Vamos a dar las formaciones, no sé qué decir primero, porque ese partido realmente insólito. Casillas formó con Real Madrid, fue con Casillas, Varane, Pepe, Cuentrao, fue reemplazado por Marcelo, que cuando entró también anduvo bien, Cuentrao también jugó bien. Arbeloa en ataque, ¿no? Arbeloa reemplazado por Nacho, Toni Kroos, Francisco Isco, Sami Khedira reemplazado por Modric, Karim Benzema autor de un golazo, doblete de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Y el Schalke, la revelación, con un arquero extraordinario como es Wollenreuther, el hijo del presidente del Karl Ruge, Matías Nastic, de buen partido, Jowe, partidazo, Matip, partidazo, tranquilo, Barneta, la rompió, fue reemplazado por Ullida, Maximilian Meyer, jugadorazo, la rompió también, Hoger, Fuchs, de autor de un gol y también muy buen partido, Roman Neustadter, Jopo Moutinho, que fue reemplazado por Leroy Sané, que jugó muy, muy bien también, y el cazador, Klaas Huntelaar, que metió doblete para sorpresa de todos, ¿no? Porque le manejó el partido todo el tiempo el equipo del Schalke 04, le abrió las bandas, le jugó por los costados, no podían parar en ningún momento de todo el partido, de los 90 minutos pudieron parar los avances por los costados, tranquilo, Barnett hizo lo que quiso, y el jugador Fuchs también, Neustadter. Hicieron, realmente lo pusieron en ridículo el Real de Madrid, sobre todo en defensa, en ataque el Real de Madrid, a pesar de no haber recuperado mucho la pelota, adelante sabés que agarran la pelota o Cristiano, o Benzema, Bale de baja actuación también, Benzema, te hacen goles, pero atrás, mamma mía, qué mal que defendió, los últimos minutos fueron increíbles. El miedo que pasaron ahí, la angustia que pasaron, porque hubiera sido una cosa realmente insólita. El primer gol fue a toque de derecha e izquierda, a los 20 minutos Barneta se la dio a Fuchs, pero la defensa miró y Fuchs de zurda colocó el partido 1-0. Y del bombero, ¿no? Metieron el centro, cabezazo, Toni Kroos metió el centro, cabezazo de Cristiano, que jugó un muy buen partido, aguantó, guapeó, hizo lo que pudo, el mejor jugador del Real. Eso fue a los 25 y a los 40 minutos el cazador Huntelaar, un error en la defensa que miró también, y también Casillas ahí tuvo un error, que bueno, hubo errores acá, después atajó un montonazo Casillas, ¿no? Y Huntelaar de rebote colocó el partido ya 2-1, y otra vez, ¿no? Otro centro, esta vez de Cuentrao por segundo palo, el mejor jugador del mundo anotó su gol 75 y empataba el partido para que respiren los merengues. Pero enseguida tuvieron la suerte de que Karim Benzema agarró una pelota en la izquierda, hizo una jugada, pero tomó su tiempo el gato y de derecha a los crack colocó el partido 3-2. Ya todo el mundo estaba lo más tranquilo. A los 57, la defensa parada. Fuchs se la dio a Sané y este pateó de zurda al segundo palo. Estaba tapado Casillas. Vamos a decir que estaba tapado, se quedó parado y le metieron el 3-3. Ahí se miraban los merengues, no sabían qué hacer y para colmo un error gravísimo en la defensa, un pase atrás de Modric. Pepe lo primerió Huntelaar y cuando va el cazador la presa es fácil. Colocó el partido 4-3 y de ahí en más fue Casillas el que salvó las papas, porque el si bien tuvo algunas el equipo merengue, el que hizo
todo el gasto y la podría haber tranquilamente haberlo dejado afuera, hubieran sido los pañuelos blancos. Ancelotti si hubiera ido con los pañuelos blancos, no creo que si este partido lo pierde resista en el banquillo del Real, y supongo que ahora vendrán todos los achaques y la prensa lo va a matar, ¿no? Perder 4-3, no digo que sea un equipo, pero es un equipo, si bien tiene buenos jugadores, jugó con dos jugadores de Sané y Fuchs, que son del semillero, Meyer también, son jóvenes, contra un equipo formado, un equipo ya de estrellas. Hasta ahora era el mejor equipo del mundo. Después de ver este partido, tengo mis serias dudas que si no arreglan las cosas atrás, pueda pasar la próxima fase, ¿no? Porque está muy complicado. Si bien adelante la entrada de Luka Modric lo ayudó, muy, muy flojo atrás. No marcan a nadie. Varane, Pepe, Cuentrao, Marcelo, Arreola, no marcan a nadie. No, Nacho cuando entró, y el medio tampoco recibe, tiene presión, así que difícil. Ojo que el equipo de Schalke es un equipo que juega rápido, que abre bien las puntas, es un equipo difícil de Mateo para cualquier equipo, pero jamás alguien se pensó, ni en lo más la noche más afiebrada, que iban a pasar este sofocón los hinchas del Real de Madrid, con el mejor equipo del mundo, con el mejor jugador del mundo y varios de los mejores del mundo. Pasar este sofocón realmente no se lo podía creer nadie, pero pasó, y de casualidad, como digamos, por la mano de Casillas, al final el Real de Madrid pasó a la próxima fase, y el Schalke, jugando muy bien, sobre todo este partido, más que de igual a igual, lo superó prácticamente todo el partido al Berengue, le ganó en forma justa y con mucho miedo pasó el Real de Madrid a la siguiente fase. Gracias por estar ahí. A la derecha arriba te suscribís al canal. Abajo tenés para ver los goles. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.